Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patti, por favor. Gracias, doctora. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gob.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992008489 en español y 9991406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado alerta de la posibilidad de un incremento de contagios en zonas afectadas por la tormenta tropical Cristóbal, debido a la intensa movilidad que provocó esa contingencia. A continuación, el parte médico de este domingo 28 de junio. 2.869 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 159 nuevos contagios de coronavirus, 89 en Mérida, 8 en Tecash y Valladolid, 7 en Ticul, 5 en Peto y Humán, 4 en Canacín, 3 en Bocobá y Progreso, 2 en Cacalchen, Concal, Jují y Mashcanú, y 1 en Acanqué, Chapap, Chemash, Chicxulú Pueblo, Tzán, Tzitzantún, Tzitaz, Tzoncahuich, Jomún, Ixil, Quinchil, Motul, Muna, Muxupip, Telchac Pueblo, Temozón, Tixcocop y Tzucacab, y 1 foráneo. En total, ya son 4.177 casos positivos, 41 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 12 fallecimientos. Hombre de 21 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedentes médicos de esofagitis erosiva y anemia. El paciente convivía con 5 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Mujer de 46 años de edad, originaria y residente de Timucuy, con antecedentes de insuficiencia renal crónica y diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 54 años de edad de Xochel, con obesidad y diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Hombre de 59 años de Chiquinzonot, con hipertensión, insuficiencia renal crónica y diabetes. Convivía con 2 contactos, los cuales se reportan sin síntomas. Mujer de 60 años de Calquini, Campeche, con diabetes. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 62 años de Mérida, con hipertensión, diabetes y enfermedad cardíaca. Vivía con 2 personas, hasta el momento asintomáticas. Mujer de 65 años de Telchac Pueblo, con hipertensión, diabetes y enfermedad cardíaca.
vivía con dos personas, ambas asintomáticas. Mujer de 67 años de Mérida, con hipertensión, diabetes y obesidad. Vivía con un contacto, el cual hasta el momento no reporta síntomas. Hombre de 69 años de Acanqué, sin reporte de enfermedades previas. Sus contactos se reportan asintomáticos. Mujer de 76 años de Tzonkawich, con diabetes. Vivía con tres personas, ninguna presenta síntomas. Mujer de 81 años de edad de Mérida, sin reporte de enfermedades previas. La paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 81 años, originario y residente de Joctún, sin reporte de enfermedades previas. Vivía con una persona, actualmente asintomática. En total, son 436 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 615 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 257 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 94 años. Este es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando la información por este mismo medio todos los días. Muchas gracias.